Estamos desplegando un especial esfuerzo para poder atender con ayudas, con propuestas fiscales y con otras políticas públicas esas necesidades que están principalmente vinculadas a la inflación y al incremento de los costes de la energía. El nuevo paquete de ayudas a empresas que se va a poner en marcha a través del Departamento de Desarrollo Económico serán 20 millones de ayudas directas y quiero recordar también esas medidas fiscales como la deducción especial por costes energéticos para pymes, micropymes y autónomos que entra en vigor el 1 de enero del 2023. Pero además seguimos trabajando en el día a día con iniciativas específicas, desde subvenciones para personas desempleadas que se establezcan como autónomos, ayudas para favorecer la conciliación, subvenciones para la transformación productiva de personas autónomas y microempresas hacia la economía verde y digital, para la prestación de servicios de apoyo al emprendimiento o las subvenciones para la promoción del trabajo autónomo. Son solo algunos ejemplos, pero podríamos hablar de otros también muy importantes, temas de formación, temas de recualificación. Y esta es la línea de trabajo que llevamos desde el Gobierno de Navarra, acompañar al tejido productivo de nuestra comunidad en los retos que tenemos en el presente, en las transformaciones en las que estamos inmersos, y esta va a ser la manera que vamos a seguir caminando como Gobierno.